Esta ciudad nuestra de Córdoba, este ámbito del prodigio y del milagro, está en sus crónicas, está en sus noticias, en sus leyendas, llena de nombres entrañables. Bueno, de Córdoba se han dicho tantas cosas, desde por los siglos de los siglos, casi hay que decir amén. La monja Rosvita, ya por el siglo XI, dijo de Córdoba el ornato del mundo. Hoy vamos a recorrer lo que nos queda de uno de los más entrañables arroyos cordobeses, el de Rabanales, Ibn Ramla, con su raíz árabe, y todavía vivito y casi coleando. Las cámaras nos han situado en la carretera de Cerro Muriano. Vamos en busca de los afluentes del Rabanales, que nace tierras arriba de la Loma de los Escalones. Vamos a tratar de penetrar en esta Loma de los Escalones, situados aquí a la altura de la Balanzona, ese moderno hostal y esta antigua ruina. Esta es la Balanzona y el otro es un antiguo hostal, por donde un camino en la curva arriba del frenazo, privatizado extrañamente, por más que hoy que hemos tomado estas imágenes la cadena estaba desuncida. Vamos a encontrarnos con los afluentes del Rabanales, que va a morir o a vivir allá abajo en el Guadalquivir, junto a los antiguos molinos de Lope García, por las quemaillas. Pero antes vamos a noticiar, vamos a dejar constancia de todas estas vaguadas por las que cursan sus afluentes, de nombres también tan entrañables como el del propio Arroyo de Linares, o el Arroyo del Mortero, o el Arroyo de los Pradillos, o el Arroyo de Hoganiños. Desde este altozano vamos a penetrar a la derecha de esta imagen por el camino que lleva este, que tiene, como ven, la cadena desuncida. Vamos a penetrar hasta el hondón, donde un gran túnel deja pasar, horadando la sierra, horadando la Loma de los Escalones, el ferrocarril. Esa que se ve a la izquierda es una antigua estación de Córdoba que se llama la Balanzonilla. Inmediatamente más arriba está un caserío que se llama San Narciso. Tierras arriba de la Balanzonilla nace el Rabanales. Y a izquierda y a derecha de esta Loma de los Escalones cursan los arroyos que lo van a nutrir. Si nos situamos en esta loma mirando a Córdoba, a la derecha va a discurrir el Arroyo de Linares. Arroyo de Linares que se ha formado por dos arroyitos, uno que viene próximo a esta estación y que se llama el de la Balanzonilla, y otro que cursa una cañada más arriba, que es el del Porrón. Luego este arroyo vendría a unirse al de Linares. Enfrente ahora nos hemos introducido por el camino. Enfrente está la Loma de las Pitas, y entre una y otra bajará el ferrocarril antes de cruzar la carretera. Entre los Escalones y las Pitas baja el Arroyo de Linares. Solo por estos parajes ya
lo que es vegetación de ribera, lo que es orografía en este terrible final de agosto, comienzos de septiembre, en que una sequía angustiosa ha agostado todos los veneros, solo la vegetación de ribera y solo la orografía nos va marcando el curso, el desarrollo. De cuando en cuando en el relato nos vamos a encontrar algún pequeño regatillo, todavía saltarín, pero para eso todavía falta un trecho. Esta vegetación por donde cursan los arroyos contrasta con la sequedad requemada de la sierra, tan azotada por los incendios forestales. Aquí frente a este restaurante, carretera más abajo del frenazo, nacerá o pasará el arroyo de los Pradillos. Nos lo vamos a encontrar si seguimos bajando la carretera hacia Córdoba, junto a la antigua estación de los Pradillos, que está muy cerca de donde los antiguos cordobeses recordarán que la carretera de Cerro Muriano pasaba por debajo de la vía. Allí está, y la van a señalar nuestras imágenes, y como ven, solo los umbrajes, una vegetación que no es la sequedad de la encina, sino una vegetación de ribera, de parras silvestres, de higueras, algún carrizal más tranzo, nos va denotando el zumo, el frescor que las aguas van dejando. Ahí está la zarzamora silvestre, junto a la parra, junto a plantas trepadoras, gateando y casi, casi como comensales de los árboles naturales, de la vegetación. Los arroyos de la sierra tienen una arboleda distinta, es una arboleda muy característica y que los sitúa, nos los define entre la sequedad actual del ambiente. El ferrocarril va por encima de la cañada, por donde corren las correntías, por donde se van formando los arroyos que han de nutrir al de Rabanales. Hay un depósito elevado del agua, denota que debajo hay un manantial. Nos estamos aproximando a la estación de los Pradillos. El arroyo que corre paralelo al ferrocarril y a la carretera, con este nombre es también conocido como el Arroyo Salado. Con este nombre lo vamos a ver bautizado imágenes más adelante, cuando el viejo trazado de la carretera pase por debajo del ferrocarril, mientras un horizonte verde dibuja en la sierra los arroyos y los hace contrastar con los cerros pelados. Este es el viejo ferrocarril minero, el ferrocarril de Cerro Muriano. Como ven, por donde el arroyo cursa, madroñales, sarmientos, parrizas, van denotando que allí hay frescor y jugo a pesar del estiaje.
imágenes tomadas desde la carretera de Cerro Muriano, bajando hacia Córdoba. Nos señalan el antiguo semáforo de la estación de los Pradillos, que viene a continuación de estas instalaciones pecuarias, hoy dominio de las vacas, que por cierto nos van a saludar. Esta es la vieja estación de los Pradillos, y el arroyo que sigue bajando para buscar el lugar donde unirse y nutrir al de Rabanales. Aquí se bifurca el actual trazado de la carretera con el antiguo trazado, este viejo, que como ven diseña un puente bajo el que cursa el arroyo de los Pradillos o del Salado. Este es precisamente el puente por encima del antiguo trazado de la carretera y por debajo del arroyo. A la derecha acabamos de dejar el trazado actual y una nueva panorámica del viejo trazado con el puente, hoy ya no cursado por vehículos y, como vamos a ver a continuación, sí camino de ganado. En todo el curso del arroyo nos hemos encontrado los caminos privatizados, el propio arroyo cercado muchas veces, tanto este de los Pradillos como el de Hoganiño, como el de Linares. Una bella imagen de una pita cuya flor se levanta poderosa en el resol. Ahí está la nominación del arroyo Salado o de los Pradillos. Y continuando unos metros más arriba, este trazado antiguo, vamos a recordar a los viejos cordobeses el paso inferior de la carretera bajo la vía de este ferrocarril minero de Cerro Muriano o de Almorchón, que este es su nombre, y de recordárnoslo se encarga un letrero que atestigua su bautismo. Ven cómo queda para el ganado, queda para las vacas este viejo trazado del ferrocarril, de la carretera, que realmente se llama de Granada a Badajoz, pero que nosotros entrañablemente la conocemos como la carretera de Cerro Muriano. Viejas traviesas del ferrocarril, abandonadas junto a los raíles. Y ahora dejamos el arroyo de los Pradillos para irnos en busca del arroyo de Linares, otro de los afluentes del Rabanales. Estamos en el santuario, esta lujuriosa vegetación, este paisaje tan entrañablemente unido a la antropología, a las costumbres, a la religiosidad cordobesa, donde está la Virgen Conquistadora que entronizara San Fernando poco antes de conquistar la ciudad, cuando la avizoró desde estos oteros. Este arroyo que anda en coplas, ahí está la vieja canción de Ramón Medina, contando y cantando las aguas saltarinas del arroyito de Linares, cuyas aguas, según el viejo maestro, quitaban la pena, porque llevaban sus cantares a la Virgencita Morena. Esto es lo que queda hoy del arroyo, todavía, como por milagro de la Virgen,
Vamos a ver un regatillo de agua. Ahí está el pozo junto al arroyo. Hemos visto el santuario, la casa de la hermandad. Enfrente, arriba de la imagen, está el enorme cerro al que toda cordobesa tiene que subir para meter el dedito en determinado agujero, porque si no, no se casa, según la tradición. Y ahora pues vamos a bajar hasta la Pontanilla, hasta el puentecillo, tantas veces visitado en peregrinación por los cordobeses. Ahí se ve al fondo el arroyo con su vegetación específica, su vegetación natural, los musgos sobre las encinas. Los restos de tantos y tantos peroles, fuegos apagados, otra vez el curso del arroyo, y este es el puente, los sillares del viejo puente, donde todavía, como hemos dicho, casi por milagro de la Virgen, hay un regatillo de agua. Es imposible visitar el santuario de Linares y no encontrarse algunos cordobeses. Cuando nos hicimos presentes para tomar estas imágenes, allí estaban unas familias cordobesas rezando y visitando a la Virgen. Entre peñascales, alguna que otra suciedad, el arroyo va a enfilar hacia el canal. Ahí están los insectos, los zapateros, en los charcones que quedan del arroyo. Otro fuego apagado, vestigio de un día de fiesta, de romería, de alegría, y el agua todavía correntía milagrosamente en este interminable verano. Y esa vegetación especial que nos dice, por aquí va el arroyo, esa vegetación especial hecha de enredaderas, otra vez el puente por donde tantas veces suben las carrozas con las bellas cordobesas cantando las canciones de romería, y el curso del arroyo. El arroyo de Linares, el arroyo del Mortero, el arroyo de los Pradillos, el arroyo de Hoganiños, van a ir todos ellos a engrosar las parvas, las ya escasas aguas del arroyo de Rabanales. En nuestro próximo programa completaremos todo este peregrinar aguas abajo hasta llegar al río. Hoy vamos a seguir hasta que los arroyos se encuentren con la barrera artificial, pero ya casi natural a fuerza de quererla. Miren la lujuria de las plantas trepadoras, rosales silvestres, escaramuzos, candilillos. Moras silvestres, zarzamoras. Alguna frambuesa silvestre trepando parásitos hasta las altas copas, a veces hasta agostando a los álamos, a los fresnos, a los árboles de ribera. Regresando hacia Córdoba por este camino del santuario de Linares, nos vamos a encontrar el paso hacia Córdoba de dos arroyos, a la altura del kilómetro 3 de este camino. Nos vamos a encontrar primero con el arroyo del Mortero, luego poco más abajo el de los Pradillos. Aquí abandonamos, todavía era el arroyo de Linares, que aquí lo abandonamos precisamente, y ahora nos vamos a encontrar
con dos cruces de dos arroyos, el del Mortero y el de los Pradillos. El de Hoganiños va a tierra más abajo, camino de el Rabanales, pero el arroyo de Hoganiños no encontrará, no afluirá al Rabanales hasta pasada la carretera nacional cuarta por las Quemaillas, porque desembocará en la carretera nacional a 100 metros de su arroyo madre. El arroyo de Rabanales va a desembocar debajo del Águila, en la cerca del Lagartijo, junto al camping, mientras que el otro va a desembocar en la estación de servicio de San Carlos. Este arroyo, que es el de los Pradillos, está privatizado y en este sitio además se le llama por el nombre de la propia urbanización, Arroyo de las Adelfas. Como ven, aguas abajo el arroyo va medio libre, pero aguas arriba hay una tapia que lo ha cercado y que lo ha hecho propio de la finca, de la pequeña parcela por la que discurre. Al fondo ya se ven las imágenes de Córdoba, de la Universidad Laboral. Regresamos a la carretera del santuario y a la altura de la urbanización de las Acacias. De las Adelfas, nos vamos a encontrar nuevamente los vestigios de los arroyos. Como ven, por las cercas, todos privatizados, eso sí, demostrando por las alcántaras o puentes que su paso es obligado, porque cuando uno de estos arroyos se le crecen las barbas, pues hay que ponerse a resguardo. Y esto que hoy es absolutamente paz, es entonces vorágine de aguas bajando. Vamos a dejar aquí nuestro recorrido. Cuando hemos llegado al canal hemos visto la humareda de las canteras de Arlan, dejándoles el siguiente curso para el próximo programa.